Con la temporada de calor se da una serie de enfermedades en la piel. Dentro de las más comunes, salpullido y tiña de los pies. Dentro de las más graves, cáncer de piel. Piden a la población extremar precauciones y utilizar protectores solares. El doctor Alejandro González Lezama, responsable de la Coordinación de Vigilancia, Urgencias Epidemiológicas y Desastres, así lo manifestó. Sí, mira, prácticamente a nivel oficial, la jornada de calor inició oficialmente el día 13 de marzo y termina hasta el mes de octubre. Aunque es un poco difícil precisar bien el inicio en cuanto a la población se refiere, ¿por qué? O al ambiente, ¿por qué? Porque pues con las situaciones de cambios climáticos constantes es muy difícil, muy complicado. Ahorita con esta situación, a la población se le oferta y se le insiste y se le dan las medidas preventivas básicamente para que no haya enfermedades y para que no haya enfermedades directas a través de lo que es el calor, la deshidratación, la insolación y lo que es las enfermedades diarreicas. Prácticamente las enfermedades en las edades extremas, menores de 5 años y mayores de 60 años. Hay dos, y son las bases, prácticamente las básicas, ¿eh? Lo que es el sarpullido, unas ronchitas pequeñas que salen ahí y da comezón, y a veces con baño más seguido, en la mañana y en la tarde o cuando hay mucho calor, y uso de algunos talcos, es una. Y la otra es la tiña de los pies. Aquí hay que pues, cambiarse cada vez que se pueda calzado, de preferencia tener dos calzados, uno utilizarlo hoy y el otro mañana, para que haya un poco de transpiración. Es muy importante, ahorita los rayos ultravioleta y con el daño a la capa atmosférica que está sufriendo, los rayos pasan más directamente. Entonces es muy recomendable que utilicen algún bloqueador solar o estén más tiempo en la sombra, ¿eh? Porque sí, desafortunadamente pues viene lo que es el cáncer en la piel y en otras patologías que se combinan con el sol y vienen a tener problemas dermatológicos.